Señor, abre mis labios. Bueno con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo. Señor, has sido bueno con tu tierra, has restaurado la suerte de
De noche, Señor, mi espíritu madruga por ti. Tenemos una ciudad verde, ha puesto para salvar la muralla sin baluarte. Abre las puertas para que entre un pueblo justo, que observa. Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros.
Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Mi alcázar, mi libertador. En que me amparo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Nos ha suscitado el Señor una fuerza de salvación. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Perdón de sus pecados, por
Adoremos a Cristo, que con su sangre ha adquirido el pueblo de la nueva alianza, y digámosle suplicantes: acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Rey Redentor nuestro, escucha la alabanza que te dirige tu iglesia en el comienzo de este día y haz que no deje nunca de glorificarte. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Que nunca, Señor, quedemos confundidos los que en ti ponemos nuestra fe y nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Mira compasivo nuestra debilidad y ven en ayuda nuestra, ya que sin ti nada podemos hacer. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate de los pobres y desvalidos. Que este día que comienza les traiga solaz y alegría. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Ya que deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que a todos llegue el reino de tu Hijo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, de quien dimana la bondad y hermosura de todo lo creado, haz que comencemos este día con ánimo alegre y que realicemos nuestras obras movidos por el amor a ti y a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no dejes caer nuestras plegarias y en la necesidad y de todo peligro. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca para siempre con nosotros.
Thank you.
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas, hermanos, peregrinos, sean bienvenidos. Que no se vuelva rutina, especialmente los que somos pastores a su servicio y los que son muy devotos a la Santa Misa con más frecuencia, más atentos debemos de estar, porque nos puede ser tan familiar que ya no diga o no nos demos cuenta que lo que aquí se celebra es salvación aquí y ahora, y hay que proyectarla en la vida. Tener cuidado, con la misma fuerza que la devoción sale del corazón. Hoy vamos a tener presente a Belle Rubio por su primer año de vida. Bueno, sus papás, abuelos, sus familiares agradecen por esta pequeñita. Y cada uno, hoy amanecimos, preguntémonos para qué amanecimos. ¿De qué vamos a dar gracias por este don de amanecer y hacer algo más por la vida propia y ajena? Pidamos perdón por cuantas veces dejamos que la rutina nos vaya lastimando lo más hermoso, lo más caro, lo más bello de la vida, incluida nuestra fe. Tú que eres el camino que conduce al Padre. Tú que eres la verdad que ilumina a todos los pueblos. Que eres la vida que renueva el mundo. Señor, ten piedad.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Muéstranos, Señor, la abundancia de tu misericordia y por el poder de tu Espíritu, aparta toda división entre los cristianos, para que tu Iglesia se manifieste con mayor claridad, como signo de salvación, levantado en medio de las naciones, y el mundo, iluminado por tu Espíritu, crea en Cristo, a quien enviaste. Él, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento. Vamos a escuchar la palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando alguno de ustedes tiene algo contra un hermano, ¿cómo se atreve a llevar el asunto ante los tribunales y no ante los hermanos? ¿No saben que los hermanos van a juzgar al mundo? Y si ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de juzgar esas pequeñeces? ¿No saben que vamos a juzgar a los ángeles? Pues cuanto más los asuntos de esta vida. Sin embargo, ustedes, cuando tienen que resolver asuntos de esta vida, se los llevan a los que no tienen ninguna autoridad sobre la comunidad cristiana. ¿No les da vergüenza? De modo que no hay entre ustedes ninguna persona competente que pueda ser juez de ustedes y van a pleitear hermano contra hermano ante los infieles. El mismo hecho de que haya pleitos entre ustedes ya es una desgracia. ¿Por qué mejor no soportan la injusticia? ¿Por qué mejor no se dejan robar? Pero no, ustedes son los que hacen injusticia y despojan a los demás que son sus propios hermanos. ¿Acaso no saben que los injustos no tendrán parte en el reino de Dios? No se engañen, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores tendrán parte en el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero han sido lavados, consagrados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por medio del Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. Señor, con
sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. Esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el Fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Había venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Los que van languideciendo en su fe por falta de esfuerzo, de comprensión, de celebración, de educación en la fe, pues el testimonio puede ser bastante descolorido, y pues ellos son responsables por no aprovechar. Pero los que aprovechamos, se espera que de veras sea con provecho, porque ya les decía al principio, el ser humano
se escandaliza, se molesta, se inquieta ante algo fuerte de orden oloroso, de sabor o de circunstancias desconocidas, reacciona fuerte inclusive o rechaza, se siente herido en sus sentidos o mentalidad, pero a la larga se acopla. Es el ser más capaz de adaptación de todos los seres, criaturas salidas de la mano creadora de Dios. El ser humano es el más adaptativo, para bien o para mal. Y creo que todos tenemos la experiencia, y cuando ésta se reflexiona, tenemos mayor conocimiento de nosotros y de los demás. Fíjense cómo lo que más deseamos, anhelamos, y una vez logrado, probado, celebrado, etcétera, 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 a veces tendemos a dejar todo esto por lo que nos motivamos, nos esforzamos y hacemos gran alboroto una vez que lo conseguimos, pasa a ser telón de fondo, ambiente, escenografía. Tengamos cuidado, porque así languidecen los amores, los trabajos, los proyectos, incluso la fe, los ministerios. Se vuelve rutinario el amor de pareja, se vuelve rutinario tener hijos, se vuelve rutinario el trabajo, se vuelve rutinario el servicio público o privado, se vuelve rutinaria la ciencia, la tecnología maravillosas, bien aplicadas, incluso la belleza se vuelve telón de fondo para muchos, y a veces los ministerios se vuelven mecánicos. Por eso, mientras más estamos cerca de lo valioso y de lo santo, de lo sagrado, más atentos los que queremos aprovechar, laicos y sacerdotes, para que estemos lo más conscientes y aprovechemos lo que estamos haciendo. Paso a otra cosa aparentemente distinta, pero no, síganle un poquito al trenecito, son distintos vagones, pero van en el mismo trenecito. La palabra de Dios, especialmente los evangelios, nos presentan a Jesucristo el Salvador. Y lo esencial de Jesucristo el Salvador es anunciar y testimoniar de palabra y obra hasta la Pascua, el reino de Dios. Esto es. No trae una religión nueva en el sentido vulgar de la palabra. No trae nuevo decálogo. No trae muchas cosas que a veces nos imaginamos. Sino trae la buena noticia de salvación, de redención, de infinita misericordia. Y toda palabra, todo signo realizado que era milagroso a los ojos de sus oyentes o seguidores, no son más que expresión de que el tiempo de la salvación ha llegado a través de Cristo, por Cristo, y solamente en Cristo podemos ser salvos, si le creemos y lo seguimos poniendo en práctica sus enseñanzas. Todo, desde la encarnación hasta su muerte y resurrección, desde su predicación hasta el envío de sus apóstoles y discípulos a continuar esta obra evangelizadora. Todo es el reino. Sí, Señor. No estoy inventando nada. Hay que agarrar los evangelios más seguido. Y por eso a veces ciertas polémicas con gente sabionda, gente autoridad en los conocimientos de la ley, de las tradiciones, de las escrituras, con unas reprensiones fuertes de parte de Jesús, porque sabiendo no viven y no dejan entrar. Dicen una cosa y hacen otra.
se rutinizan en sus conocimientos, se rutinizan en su culto, se rutinizan en su manera de vivir la fe, el servicio a los demás. ¿Con quién entra en grandes polémicas también? Con la gente piadosa, devota, muy religiosa, como son los fariseos. Y los confronta teniendo siempre como el eje del reino una religión hipócrita, una práctica religiosa o de la moral que se deriva de ese culto sagrado, hipócrita, para aparentar, para ser reconocido, para manipular, para tontear. Volvamos a los evangelios. No por algo raro ni superficial, nos está diciendo el Papa, volvamos a lo esencial, sin desconocer todo el caminar de 20 siglos de esta iglesia. Pero tenemos que volver, porque si no olvidamos la raíz, el tronco de este hermoso árbol. Y nos volvemos, dizque, pues muy devotos, muy religiosos, muy ministros, muy consagrados, muy laicos, pero a veces hacemos una religiosidad, una religión, un ministerio, una pastoral muy rara. La primera lectura pone sobre aviso, dejen de los pleitos, hombre. Es muy humano, demasiado humanote, pero no humano de calidad, sino de superficialidad. Pelearse entre ustedes y llevarse a los tribunales. Y va a la exageración porque para que hacer ver lo importante. Mejor aguanten la injusticia. Claro que no está promoviendo de que el injusto sea injusto y el otro sea un bobo. Pero para que nos demos cuenta que en lugar de andarnos mordiendo en la casa o exponiéndonos en la calle unos a otros, sepamos dirimir nuestros problemas internos. Dejemos de dividirnos y mordernos. Ojo para lo que sirva. El Evangelio elige a 12 para el reino. No para crear una estructura, que eso vendrá por necesidad humana, por expresión humana. Por favor, lo sagrado es el ministerio. Se necesitan medios, recursos, estructuras. Y poco a poco fueron surgiendo y en buena medida puso las bases Pablo de Tarso. Y cuando le piden puestos a Jesús, ya sea los apóstoles o la mamá de los apóstoles, no reprime esa intención, simplemente recuerda cuáles deben ser las características, expresión de un espíritu honesto en el seguimiento del reino, para que no se pervierta la autoridad, el ministerio, el apostolado en la iglesia. Pero tampoco lo anda promoviendo. No reprime a los valentones que quieren el puesto. Solamente le recuerda cómo ser buenos pastores. Pero no alienta los grupos, los golpeteos bajos, las sinvergüenzadas, para lograr a toda costa lo que yo creo que tiene que ser así, corrigiéndole el dedo a Dios, porque a veces nombramos mucho al Espíritu Santo, pero no lo dejamos actuar. Es nuestro espíritu alevoso, apasionado, codicioso, el que cree que su idea es la mejor y que se quiere mantener a toda costa. Y no estoy hablando nada más de pastores, que también, y yo entre ellos, de los laicos, de los religiosos. Tengamos cuidado. Padre, hable más claro. Para mí está claro. No soy de los que hablan con enigmas o adivinanzas. Hoy la homilía la estuve piense y piense más atrás y dije, no, ya hemos hablado mucho de esto.
cuando hay cinismo, cuando hay ateísmo práctico, cuando se ha perdido la raíz y solamente interesa ser y tener algo aquí o afuera, se pervierte la religión, la moral evangélica, la misión, se entorpece el caminar del reino de Dios. Yo creo que sí podemos entender esto. Que Dios nos dé la capacidad de bajarle a la soberbia, a nosotros, a ustedes, a la Iglesia, sacramento de Cristo, para que sea más capaz de ser escuchada con respeto, con credibilidad, en ese mensaje del reino de Dios, que es lo que nos dice Jesús: vayan y anuncien, vayan y hagan lo que yo les enseñé. A veces somos tan descarados en estos tiempos que, aunque nos gusta citar la frase de cuando Jesús le traen a aquella mujer encontrada pues en malos pasos y la quieren apedrear, pero la llevan no por justicia sino por tentar a Jesús, dice una frase célebre, dicen algunos, no lo dudo, una frase bien armada, sencilla y contundente: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero estos tiempos en que vivimos, que hemos perdido el sentido de lo sagrado, la seriedad de la moral evangélica, y ha crecido el cinismo, el descaro, hoy estoy seguro, y Dios me libre de ser el primero, pero más de alguno sí aventaría la piedra, si no es que hasta la repartiría, creyéndose muy inmaculado. Hermanos, reflexionemos y actuemos, porque el Evangelio no es para nosotros hoy y aquí. De pie, por favor. Señor, te rogamos porque tu Iglesia, sacramento de Cristo, vuelva a la raíz de Cristo, sin dejar de apreciar todo lo que hemos hecho en 20 siglos, en bien de esta obra, volvamos a la raíz, a la naturaleza y misión de la Iglesia que Cristo, nuestro Creador de la Iglesia, nos encomendó hacer en el mundo. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que los hijos de la Iglesia crezcan en número y en santidad. Oremos. Te rogamos, Señor, para que el Señor aumente la prudencia en los gobernantes. Oremos. Te rogamos, Señor, para que Dios ayude a los que no tienen hogar y dé pan a los hambrientos. Oremos. Te rogamos, Señor, para que el Señor proteja a nuestras familias. Oremos. Te rogamos, Señor, para que el Señor nos ayude durante este día a poner alegría donde hay tristeza y fe donde hay dudas. Oremos. Te rogamos, Señor. Le damos gracias al Señor por el primer año de vida de nuestra hermanita Belén Rubio. Que el Señor, por intercesión de Santa María de Guadalupe, la haga crecer en sabiduría y gracia. Oremos. Te rogamos, Señor, por el eterno descanso de aquella hermana apenas de 34 años que fue acribillada en uno de los robos aquí por Ecatepec. Trabajaba aquí para los peregrinos, una laica. Y luego otro hermano que fue acribillado en el metro y que está con grandes todavía, con cierta gravedad, para que pronto se reponga.
Te rogamos, Señor. Atiende, Señor, las súplicas que te hemos dirigido y dales pleno cumplimiento por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento, por favor. Hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el sacrificio que te ofrecemos, Señor, nos purifique y también haga partícipes finalmente de los mismos sacramentos a todos a quienes nos une un mismo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él nos has conducido al conocimiento de tu verdad, para que fuéramos hechos miembros de su cuerpo, mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por Él has enviado sobre todos los pueblos a tu Espíritu Santo, quien en la diversidad de sus dones es admirable constructor de la Iglesia y autor de la unidad. Habita en tus hijos de adopción y colma y gobierna a toda la Iglesia. Por eso, unidos al coro de los ángeles y de tus santos, a ti, Señor de la vida, te alabamos. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu Iglesia a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hablar con nuestro Padre Dios, pero más dispuestos a vivir conforme a este Evangelio, aunque nos quede grande, a todos nos queda grande, pero no por eso es imposible o sustituido por otras mentalidades, otras pretensiones. Digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús de Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es Jesucristo, pan del cielo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amen.
a todos y ve cuán bueno es el Señor. Y gozo el alma que en confía. No confíes en los príncipes, en los hijos de los hombres, por favor. Oremos. Alimentados con el sacramento de tu Hijo, te pedimos, Señor, que renueves en tu Iglesia la gracia de santificar que le has concedido, y que todos los que se glorían del nombre cristiano merezcan servirte en la unidad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Gracias a Dios.